Los guerreros de la montaña buscaban en la novena fecha su primera victoria. Lamentablemente no la pueden conseguir todavía. Postpartido, a continuación. Sabemos que aquí en casa estamos regalando muchos puntos que yo sé que al final no van a doler. Y bueno, queda la mitad de torneo y bueno, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos para tener un colchón para el otro torneo. Y bueno, teníamos al frente un rival que está peleando, como tú dices, la punta, que vino aquí a buscar a los tres puntos, pero nosotros, bueno, con el favor de Dios pudimos lograr el empate, que igual no vamos como una derrota porque estamos en casa y bueno, necesitamos de sumar a tres a partir de ahora. Carabobo es un rival muy fuerte, pero nosotros en esta ocasión nos vimos superior porque corrimos, tocamos, tuvimos muchas opciones. Qué lástima que no pudimos completarlas. Y bueno, y como nosotros siempre somos un equipo que trabaja fuerte para hacer algo bien en los partidos, seguiremos así pues. Un partido que ya se sabía cómo iba a ser, pelear en la mitad de la cancha, un equipo que siempre es ofensivo, pero un trujillano guerrero como siempre, que siempre busca el partido y hicimos lo que pudimos. Lamentablemente tenemos el problema del gol, por ahí pudo llegar ya al final del partido, pero nos quedamos con las ganas y seguimos con la intención que tenemos y bueno, ya por ahí se nos abrirá la puerta y podemos conseguir los tres puntos pronto. No sabíamos que iba a ser duro apostar a lo nuestro, lamentablemente esta vez no pudimos mantener el cero, conseguimos un gol, ya los goles están llegando, ahora queda poner más de nuestra parte para mantener el arco de nosotros en cero. No tuvimos la suerte para concretarla con Collante, con Framberg varias ocasiones, con el mismo Calito Sosa, el mismo Víctor, pero el fútbol es así, por allí van a decir, llevamos 9 partidos, 7 empates y 2 derrotas, pero se está trabajando, creemos nosotros, de una buena forma, de una buena manera para ganar los partidos, pero de verdad que se nos ha hecho esquivo ganar los 3 puntos, y más en casa que siempre nos hemos hecho fuerte, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándonos para lo que se viene. No es como comenzamos, vamos a ver cómo terminamos, esperamos terminar de una buena forma para hacer una buena cantidad de puntos para arrancar en el torneo clausura de la mejor manera. Carabobo Fútbol Club estuvo a 6 minutos de permanecer en la punta del torneo del fútbol profesional venezolano. Un gol al minuto 84 de Irwin Anton dio resultado final, Carabobo 1, Trujillano Fútbol Club 1. Próximo partido para los guerreros de la montaña, el próximo domingo en la ciudad de Barinas, cuando enfrente por los cuartos de final al Zamora Fútbol Club. Desde Valera, reportó Paolo Borgosano por el fútbol.